esta batalla. Seguro que no te ríes cuando un Thanator te arranque la lengua. He de arreglar el arnés de mi gran. ¿Otra vez? Perdón. Estaba buscando a Tua. No, no te vayas. Habla conmigo un momento. Antes dejé que hablasen el miedo y la ira. Y he deshonrado tu pérdida. Aunque está con Ewa, mi querida compañera Asaje me recuerda todo lo que nos han arrebatado. Su sabiduría y su bondad siguen aquí. Y en Etuwa. Veo que Etuwa y tú seguís el mismo camino. Y eso la aleja aún más de mí. Es igual que su madre, impetuosa y testaruda. Es una Navi valiente. Lo que quiero ser yo. Asaje murió en mis brazos. Ella también era valiente. Donde tú ves un riesgo que merece la pena correr, y yo veo guerra y destrucción. Mi pueblo ya ha perdido mucho. Pero si no lucháis, podríais perderlo todo. Por un momento vimos en ti el espíritu pacífico de los Sarentú. Pero está claro que se extinguió. Debería buscar a Etuwa. No perderemos ni una gota más de sangre Aranaje. Las sedas de Nefika ya no se llevan. Hola, ¿quién eres? No creerá de veras que es culpa mía. ¿Alguna vez has pensado que puede que tenga razón? Vuelve nuestro héroe Sarentú. Tus ancestros estarán orgullosos. Los cazadores dijeron que Zomi murió en vano. A la gente del cielo no le importa la vida ni la belleza. Han causado el problema de los Kinglord. Lo sé. ¿Ahora qué? Si feí esa mirada en tu madre, me chafa a temblar. Si conectas con la reina, te mostrará lo que la aflige. Y yo lo intenté, pero no entendí lo que vi. Quizá me rechace. Soy más gente del cielo que Navi. Eres ambas cosas. Es tu fortaleza. Por eso debes ser tú. Tu padre nos desterrará a todos por esto. Sé que teme por nosotros, Nefika. Pero si no lo intentamos, no habrá nada que proteger. El claro de luz es perfecto para una reunión lejos de miradas indiscretas. Sí, escoltaré a la reina Kinlor hasta ahí. No frunzas el ceño, Mayauntu. Todo irá bien. Un pinchazo y cuando despiertes, te daremos un Nitziei de néctar vigorizante. ¿Pinchazo? No es nada. Pero el Nitziei de néctar te espafilará. El que fusca consejo de la reina Kinglor ha de recolectar néctar antes del ritual. Anímate. Eres más Nafi de lo que crees. Ahora vete. Cazo para alimentarme, no como la gente del cielo.
que la guerra es una locura. Debemos aligerar. Saludos. Queremos ayudar a este pobre animal. La gente del cielo lo hirió con sus armas. Esa marca. Eres un santo. ¿Es cierto que no te importa tocar el metal? Podrías ayudarnos. Hay que tener un poco más de delicadeza. Si se asusta, saldrá huyendo. ¡Calma! Ve con cuidado. Ya está. No pasa nada. ¡Adelante! ¡Eres libre!
No puedo recoger nada con tanta contaminación. Priya sabrá qué hacer. Priya. ¿Qué pasa? ¡Ay, mierda! ¿Qué? Te he tirado el café, aunque llamar a esto café es muy generoso. He encontrado una zona en el bosque muy contaminada. Y no logro llegar al néctar que necesito. Déjame ver. Si tienes una instalación cerca, te va a tocar eliminarla. Así no contaminará más y el bosque se regenerará. Así te ayudará a hacerlo con discreción. Vale. Veré qué puedo hacer. Te paso las coordenadas. Recuerda que el lugar estará fuertemente vigilado. Así que prepárate bien. Necesito más vainas de dapofita. Otro lugar de extracción. Veo torres y silos. Parece una mina de gas. Adivina qué tres cosas hay en los silos. Me está entrando hambre. Si estoy leyendo bien estos planos, tienes que desactivar las torres y el almacén de gas. Thank you.
La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? ¡Plantear al objetivo! Thank you.
Instalación caída, mando. Evacuación en curso. Son 1-6 en ruta de evacuación. El bosque está sanando. Igual ahora encuentro el néctar. Creo que Hola. He hecho mucho Llevo ruido. Meses viendo cómo bueno, disminuía al menos la calidad han dejado del aire algo. De Pandora, pero ahora por fin está mejorando. A ver, tampoco es para tirar cohetes, pero por algo se empieza. Alex me llamó desde un laboratorio de campaña. Allí también analizan datos y dice que ha visto crecer nuevas plantas. Plantas que hace meses que no veíamos, así que abre bien los ojos. ¿Me oyes, Priya? He encontrado algo. Parece una lista de nombres de la RBA. ¿Será donde están acuartelados? Oh, ¿una lista de servicio, dices? Vaya, qué apañado. Lo mismo averiguas nombres que repartes leña. Espera un momento. ¿Qué quieres, qué? Vale, a Solek le interesa. Demasiado incluso. ¿Se la enseñas la próxima vez que vuelvas a la base? ¡Lo tengo! No pasa nada. No te haré daño. No te inquietes. ¡Calma! Deja que te ayude. Mucho mejor, ¿no? Algo raro. ¿A qué te refieres? Estaba haciendo el
sistema de filtración me enerva. Y por cierto, ¿has visto que cuando...? Priya, ¿qué es lo raro? Oh, sí, perdona. Espera, un segundo. Creo que ya podemos seguir hablando. Oh, sí, perdona. Estaba intentando alcanzar una pieza que necesitaba y gracias viene Nori y me dice... por estos dones. Yo te lo alcanzo. Y me pasa la pieza. ¿Y qué dijiste? Nada. Me quedé sin habla y sonreí. No sé, últimamente está muy servicial, incluso con los humanos. Quizá esté acostumbrándose a ti. En realidad, no eres tan mala. Sí, tienes razón y me alegro. En fin, tengo que irme. Avísame si necesitas algo. Gracias por estos dones. ¿Eres un nazi o una bestia? Da igual. No voy a hacerte daño. Hola. ¿Te gusta cocinar? Quizás sepas darle uso a este ingrediente. No te preocupes. La bestia no se acerca. Esperemos que funcione. La esperanza es lo único que nos queda, Mayantu. ¿Has traído el néctar? Eiwa nos ha traído calma. La que perderá Kanat si descubre nuestro plan. ¿Va a doler? ¡No! ¡No! Eiwa, tus brazos nos reciben en comunión con todo, en contacto a través de ti. Guía este viajero y llévalo al corazón del nido. Es la reina, no el árbol madre. Está satisfecha. Me quiere enseñar algo. Quiere reunir a los Kinglor. Tienen hambre. La reina los guía a las flores para alimentarlos.
espera. A lo lejos, divisa una instalación de la RDA. Pero no sabe lo que es. La reina quiere encontrar más flores para alimentar a los Kinglor. Los pulsos de energía la perturban. Siente agitación en el enjambre. Está confundida, pero sigue volando. Hay algo. Una onda de energía. Es penetrante. La reina debe encontrar a los demás Kinglor y protegerlos. Una onda de energía. Cierra las flores de las que se alimentan. Están hambrientos y angustiados. Los globos. El pulso procede de los globos. Es como si produjese molestias y confusión en los Kinglor. Los ahuyenta. No sabe cómo alejarlos. La reina ve la sombra que amenaza al enjambre. Me revela la existencia de más globos. La instalación de la RDA emite una señal a los globos. Debilitan a los Kinglor. La reina debe apresurarse y buscar un lugar seguro antes de que mueran. Vuelan lejos para alejarse de los globos. El enjambre se debilita. ¿A dónde los guía? Creo que está bien. Tómatelo. Has hecho un largo viaje. ¿Qué te mostró la reina Kinglor? Vi cómo erigían una instalación de la gente del cielo en el bosque. Emitía una señal a los artefactos del cielo. Una señal que cierra las flores y priva a los Kinglor de alimento. Se vieron obligados a refugiarse en el árbol madre, pero los artefactos solo son accesibles por aire. Derribaré todos y cada uno de los artefactos. Con eso no bastará. La señal procede de una base que la gente del cielo tiene en los pilares pétreos. Pero sé cómo desactivar los sensores de los artefactos voladores. Volarás con nosotras. Necesitarás un Ikram. Ese honor solo lo puede conceder Kanat. Y no lo hará. Los Kinglor han demostrado lo molestos que son para la gente del cielo. Nos hará caso. Reuniré a los cazadores. Sus arcos salvarán a los Kinglor. Nefika te verá en la base de la colonia. Es tu momento de alzar el fuego, Mayauntu. Traeré a Itu. Fer que creas un vínculo le servirá de consuelo. Nos vemos en la elevación cercana a la colonia. Que nuestras flechas vuelen certeras contra la gente del cielo. ¿Y si no logro crear un vínculo? Aún te quedará honor, Mayauntu. Cantarán canciones sobre cómo un Ikran te despeñó por la colonia. Primero debes conectar con Eywa. Te prepararán para el vínculo con un Ikran.